profeta Elías, un mensaje liberó delante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y viene primero y después de la danza la... sacando de escena el nicolaísmo y viene primero tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Y escritural lo está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
era como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Cuya escritura le está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. 30 segunditos más mientras se juntan todos los hermanos. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que todos nos dirija como tiene que ser. Vamos a dar gracias. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, una vez más por esta grande oportunidad que tú nos brindas, Padre amado. Mientras estamos en este mundo, mientras tenemos este aliento de vida, oh Padre amado, queremos tener este compañerismo contigo, oh Señor, a ver los secretos que estaban guardados, como dice en Apocalipsis 10:4, cuando Juan vio, iba a anotar, dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo y que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el mensaje de la hora nos ha tocado conocer Apocalipsis 10, 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas. Gracias, Padre amado, por habernos enviado en este tiempo, Señor. Para ti hubiese sido muy fácil enviarnos por allá, por los años 30, por los años 1500, o mucho más atrás, en el tiempo de Noé, o quizá en el tiempo de Abraham, pero tú recogiste toda esa escena, toda esa evidencia e enviarnos, Señor, a este último tiempo, Señor, tu razón que enviaste es esa unción de águilas, pero esta unción de águila viene acompañada con percepción profética, Padre amado, entonces para captar todas estas cosas y cumplir de tal manera Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio, el habernos dado, Señor, y por estos medios que queremos continuar con la lectura de los mensajes de la hora, de ese mensaje que vino en la escena, un mensaje que estaba escondido, Señor, para sabios y entendidos, y tú lo revelaste para niños que quieran aprender, Padre. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que estarán en la cena. Te decimos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, para de tal manera entrar en la escena de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. La vida es el sanador. Voy a continuar a partir de los párrafos 66 al 68. Párrafo 66 del mensaje La vida es el sanador, predicado el 12 de junio del año 1956. Dice así. Yo lo he visto a él obrar aún más grande en la India hace unos meses con un hombre ciego. No tenemos tiempo para relatar esto, pero ¿qué es, amigos? El señor Woodward, quien está postrado allá en su lecho de muerte en esta noche. Después que me sacaron de la reunión, el hermano Baxter comenzó a llorar. Yo no pude soportar más tal sentir. Cuando estuve parado allí delante de esos ministros y esos doctores, yo dije, señores, lo que ustedes me dijeron fue una pesadilla. Lo que ustedes me dijeron me haría perder la mente. Yo dije, aún nuestra encantadora iglesia bautista ha estado enviando miles de misioneros allá en los últimos 50 o 100 años. Hemos gastado millones de dólares para educar a hombres y enviarlos para allá. ¿Y qué los encontramos haciendo? Parados en un lugarcito repartiendo unos cuantos tratados en una danza de indígenas. Pero yo dije, lo que ustedes llaman fanatismo, Dios tomó por medio del poder de la resurrección de Jesucristo y salvó más almas en un solo llamamiento al altar. Párrafo 67. Ahora, lo que yo quiero decir hoy, hermano, es que esta iglesia seca mascando lo que hemos haciendo, lo que hemos estado haciendo. Nosotros necesitamos botar esa cosa y aceptar al Señor Jesucristo resucitado y su poder. Él está aquí para hacer la misma cosa en esta noche que Él hizo allá en las riberas de Gandea, que Él hizo en Durban, Sudáfrica, y hará la misma cosa en Indianápolis, Indiana. Dos terceras partes del mundo paganos y lo que un solo tercio, que quiere decir un pagano, un incrédulo.
dos terceras partes del mundo forman juntas ese grupo y decimos que no necesitamos señales otra vez. Y fíjense en los cristianos, así llamados. Fíjense en las diferencias que hay con ellos, incredulidad. Diferencias que hay en ellos, incredulidad. Hay solo un pequeño porcentaje de cristianos que creen sanidad divina. Muy pocos de ellos creen. ¿Cuánto más necesitamos nosotros al Señor Jesús en su resurrección en esta noche? Con razón, Él dijo, no temáis, manada pequeña, y estrecha es la puerta y angosta el camino, pero habrá pocos que hallarán la vida. Yo le declaro a usted en esta noche, mi querido amigo, que las obras que Jesucristo hizo, Él nunca las terminó. Él terminó su vida en la cruz para que Él pudiera vaciarla nuevamente en ustedes, iglesia, y la iglesia haría la misma cosa que Él hizo hasta que Él venga otra vez. Párrafo 68, por último. Yo encuentro dos tipos de paganos diferentes. Uno de ellos es el no educado y el otro es el educado. La gente más difícil con la cual he lidiado alguna vez en mi vida está en los Estados Unidos de América. Cualquier otro misionero les dirá la misma cosa. Llegamos a ser tan educados. El doctor Jones, espero que no haya nadie aquí con ese nombre. El doctor Jones le dice a su grupo. Ahora, no hay nada de eso. Los días de los milagros han pasado. El doctor John hoy dice, eso es espiritismo. No hay nada en eso. Lo mismo dijeron acerca de Jesús. ¿No es así? Belcebú, otro, es telepatía mental. Nosotros somos la iglesia científica. Nosotros no sabemos de nada así. Todo eso ha pasado. Con razón, la mente de la gente pobre está confundida. Pero Jesús les ha dado a ustedes una señal. Estas señales seguirán a los que creen. Yo no puedo salvarlos a ustedes. Solo puedo obedecer lo que Él dice que haga. Depende de ustedes para su salvación. Oremos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 69 al 71. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la vida es el sanador. Párrafo 69. Nuestro Padre Celestial, mientras estamos parados aquí en esta noche sobre este púlpito sagrado, predicando el Evangelio, la palabra de Dios sin adulteración, yo ruego que tú bendigas a este pueblo. Y oh Dios, una vez más, querido Dios, yo les he contado a ellos acerca de África y de los distintos lugares alrededor del mundo. ¿Cómo es que tú ya has recogido los millones dentro del reino de Dios al obedecer lo que tú dijiste que hiciera? Tú dijiste que en los últimos días tú derramarías una doble porción. Acontecería en los últimos días que estas cosas se cumplirían. Tú lo prometiste. Estamos tan contentos esta noche, Señor, de tener esta seguridad bendita, de saber que nuestros corazones están en sintonía contigo. Y las cosas que tú haces, nuestro espíritu da testimonio de ello, que proviene de tu palabra y es la verdad. Tu palabra no puede ser negada y tú no puedes negar tu palabra. Ahora ruego, Padre, esta noche que tú permitas que el ángel de Dios, quien me habló en el camino, que él venga otra vez en esta noche como un testigo más de este lado de la eternidad, antes que Jesús venga y que manifieste al Señor Jesús resucitado delante de esta audiencia. Y que cada uno, mientras ellos están temblando en sus asientos, puedan mirar y vivir, concédelo, Padre, pues pedimos esto en el nombre del Señor Jesús para su gloria. Y concede que sea así para la gloria de Dios. Amén. Párrafo 70. Ahora, mis queridos amigos celestiales, o huestes celestiales aquí que nos hemos reunido en lugares celestiales en Cristo Jesús, yo reto su fe a creer que lo que ustedes han escuchado es la verdad. Yo no puedo sanar a la gente,
No existe otro hombre sobre esta tierra que pueda sanar a la gente. Dios ya lo ha hecho allá en el Calvario. Yo sé que es difícil para ustedes creerlo. Les han predicado en contra de esto. Pero escuchen, Jesucristo, la Biblia, ustedes no pueden decir que no está inspirada. Ella es la palabra inspirada de Dios. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Cristo dijo que las cosas que Él hizo, su iglesia también las haría. Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y yo quiero pedirles algo. Si por su gracia Él viene en esta noche y hace la misma cosa que Él hizo en los últimos, en los tiempos bíblicos, cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿echarán ustedes a un lado todas las dudas? ¿Y sabrán que es el diablo tratando de hacerlos dudar y lo recibirían a Él? ¿Lo harán? Levanten sus manos a Él si lo harán. Gracias. Y que el Señor les bendiga. Párrafo 71. Ahora, los muchachos vendrán y repartirán las tarjetas o quien sea. ¿Cómo? La C1 al 100. Muy bien. Veamos. ¿En dónde comenzamos anoche? Número, anoche empezamos en la 1. Bueno, comencemos en la última de ellas esta noche. ¿Cuántas? Anoche tuvimos como 15 aquí arriba, ¿no es así? Intentemos con 15, las últimas 15. Eso sería 85, 90, 95, 85. ¿Quién tiene la tarjeta de oración C85? Levante su mano. ¿Quiere? 85. Mire su pequeño ticket. Es una cosita aquí que tiene una C y un número en la parte de atrás. C85. ¿Puede usted levantar la mano? 85. Muy bien. 86. Venga para acá, hermano o hermana, o quien sea, y párese de este lado por acá. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ustedes vengan primero. Esos serán los primeros 5. ¿Quiere usted levantar su mano para que yo le pueda ver? Creo yo, o póngase de pie para que yo pueda saber quién es usted mientras llamo los números. 85 es 86. Muy bien. 85. El siguiente 86, 87, 88, 89, 90, 91. ¿Quién tiene la 91? Levante su 91. Muy bien, señor. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Miren alrededor. Si alguien tiene una. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje La vida es el sanador, predicado el día 12 de junio del año 1956. A continuación, hermano Santiago, Dios le bendiga, párrafo 72 al 74. Amén, hermano. Dios le bendiga. Voy a continuar con los párrafos del 72 al 74 con el mensaje La vida es el sanador. Párrafo 72. Veamos a cuántos de estos podemos tener. Si no podemos tenerlos a todos, llamaremos de alguna otra parte. Muy bien. Ahora, mientras ellos están viniendo, permíteme pedirles algo mientras si el hermano Vos, algunos de ustedes bajen allí y ayuden a los muchachos, por favor. Y vean si todos ellos se alinean. Si alguien está oyendo, mira a su vecino, tal vez él no puede oír. Si él no puede, él perderá su lugar en la línea de oración. Si él no puede oír y su nombre ha sido llamado, levante usted su mano por él. Y si hay alguien que no puede levantarse,
levante su mano. Le pediremos a los ujieres que lo traigan. Tenemos hombres aquí para hacer eso mientras sus números son llamados. Ahora, terminaremos esto. Si el Señor lo permite, comenzaremos otro grupo en pocos momentos. Muy bien. Párrafo 73. Ahora, ¿cuántos creen esta historia de que Jesucristo es Hijo de Dios, está vivo en esta noche y no está muerto? Veamos sus manos. Ahora, ¿cómo lo saben usted? Solo por fe. Pero si él prometió que él se manifestaría a los creyentes hasta el fin del mundo, que se manifestaría a los creyentes hasta el fin del mundo, ¿cuántos creen que la Biblia enseña eso? Todavía un poquito y el mundo, entre paréntesis los incrédulos, no me verán más. Empero vosotros me veréis, pues yo estaré con vosotros, entre paréntesis, ¿por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. ¿Es eso el tabernáculo católico en esta noche? Hasta el fin de la edad. Cristo será el mismo. Bueno, si Él es el mismo, yo quiero saber cuántos. Unos judíos vinieron cierta vez. No, entre paréntesis, discúlpeme. Eran griegos. Y ellos le dijeron a Felipe que era de Bethsaida. De Bethesda, perdón. Señores, escuchen atentamente. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos algunos de ustedes escucharon esa escritura? Yo deseo preguntar. ¿Quisieran ustedes verlo a Él? ¿Ustedes creen que pueden verlo a Él ciertamente? Párrafo 74. Un muchachito de allá de donde vivo. Yo vivo en el río Ohio. Él preguntó a su maestra un día. Dijo. Primero él dijo. Madre, Dios es tan grande. ¿Puede alguien verlo a él? Ella dijo. Pregúntele a tu maestra de la escuela dominical. Ella era una pequeña Jezabel. Cara pintada. Así que ella dijo. Mascando su chicle. Ella dijo. Yo no sé. Tienes que preguntarle al pastor. El pastor dijo, no, hijo, ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Él estaba desanimado. Se fue con un anciano pescador allá cerca de Sick Mile Island. Y una tarde, mientras regresaban, salió un arco iris después de una tormenta. El anciano iba remando el barco y él comenzó a llorar. Su barba blanca, envejecida por la eternidad. Las lágrimas le bajaban por ella. El muchachito que estaba sentado en la popa del barco se levantó y corrió hacia la proa y dijo, Señor, voy a hacerle una pregunta que mi maestra de escuela dominical, ni mi madre ni mi pastor pudieron contestar. Dijo, ¿puede alguien ver a Dios y vivir? El anciano puso los remos en el suelo y levantó al niño en sus brazos y dijo, Dios te bendiga, hijito. Todo lo que yo he visto en los últimos 35 años ha sido a Dios. Cuando uno lo tiene a Él por dentro, uno lo puede ver a Él allí afuera. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, párrafo 75 al 77. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la vida es el sanador. Párrafo 75. Esa es la razón que él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, y las cosas que yo hago vosotros también haréis, más que estas haréis. Yo sé que ustedes dicen que la King James dice mayores, pero la traducción correcta es más. Ustedes no pudieran hacer mayores. Él detuvo la naturaleza, levantó los muertos y todo lo demás, pero no en calidad, sino en cantidad, por cuanto estaría en la Iglesia Universal. Más que estas haréis, las mismísimas cosas. Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y más que estas, porque yo voy a mi Padre. Ahora, que el buen Señor les bendiga mientras estamos tratando ahora. Y si nosotros fuéramos por aquí esta noche a buscar a Jesús, ¿estaría él vestido distinto a los otros hombres? Caminó entre los hombres y los hombres ni siquiera supieron quién era él. Correcto.
Tenía él un acento tan maravilloso y una voz tan melodiosa, que la gente sencillamente se reunía en multitudes para escuchar su voz melodiosa. La Biblia dice que la gente común le oía alegremente. Entonces, ustedes no lo encontrarían a él en iglesias grandes, enormes, finas, de lujo. Él no estaría allí. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, él estaría con la gente pobre, aquellos que lo recibieron a él. 76. La gente grande y fina dijo, oh, es telepatía mental. Él es el jefe de los demonios, pues él está leyendo la mente de esa gente. Jesús dijo, ustedes dicen eso acerca de mí y yo los perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo venga y haga la misma cosa, entre paréntesis, en otras palabras, jamás les será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Y él prometió que estas mismas manifestaciones, las señales y maravillas serían hechas hasta que él regresara a la tierra. Y yo creo que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, aquí está la manera en que yo creo la Biblia. O ella es la verdad o no es la verdad. Hay muchas promesas allí que yo no tengo la fe suficiente para manifestar. Pero eso jamás le estorbará a alguien que sí tenga la fe para hacerlo. ¿Ven? Yo lo creo. Ya sea que mi fe pueda producirlo o no, mi fe está en mi don que Dios me ha dado. Lo que yo veo, eso es lo que hablo. Lo que Él me dice, eso es lo que yo digo. Y yo sé más nada, no sé más nada sino lo que Él me dice. Y yo tengo 47 años de edad. Vi mi primera visión cuando tenía 18 meses de nacido. Y Él nunca, en ninguna ocasión. Y yo reto a cualquier persona de las decenas de miles de cosas que él ha dicho. Si él alguna vez dijo una cosa que no haya sucedido exactamente de la manera en que él dijo que sucedería, y eso jamás fallará, es Dios. Párrafo 77. Hermano Wood, ¿está todo bien? ¿Ya tiene a todas las personas allí abajo? Muy bien. Traiga entonces a su primera persona aquí arriba. Oh, lo siento, señora. Yo no, oh, es algo difícil estar predicando. Yo no sé. Ustedes son una audiencia tan encantadora y hay tanto del Espíritu del Señor aquí. Sencillamente es difícil mantenerse alejado en ello. Generalmente en nuestras campañas, los directores son los que hablan. Yo vengo directo desde mi cuarto donde nadie me habla. Aún en todo el día, y paso directo al púlpito, bajo la unción. Llamo la línea de oración y comienzo la reunión. ¿Cuántos me han visto hacer eso? Veamos sus manos. Muchos de ustedes, seguro. ¡Qué reunión tan diferente! Pero, ¿ven ustedes? Aquí es una convención. Tiene que serlo. La palabra tiene que ser plantada. Si tan solo tuviéramos como 3 o 4 semanas para quedarnos, entonces sería diferente. Pero pueda que se siembren unas cuantas semillas. Solo olviden toda. Simplemente saquen de ustedes todas las supersticiones en esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Narcisa, párrafo 78 al 80. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Seguimos con el mensaje. Hermana.
cielo. Detrás de ustedes, moviéndose. ¿Ven? Ahora miren, que todos sepan esto sin lugar a dudas, que ningún hombre sobre la tierra lo puede sanar a usted con sanidad divina. Y no existe otra sanidad en el mundo excepto la sanidad divina. La medicina no sana, los hospitales no sanan, los cirujanos no sanan. Ellos solo limpian el lugar donde ocurre la sanidad divina. Usted pierde sus órganos por medio de la cirugía, pero Dios obra la sanidad. Si su fe no es suficiente para purificar eso y sanarlo, Dios tiene un cirujano para cortarlo y sacarlo. Ahora recuerden, es la verdad. Ahora, seguramente Dios no permitirá que un error haga estallar un avivamiento que ha abarcado la tierra y enviado millones de personas al reino de Dios, y que sea un error. Y ha sido probado a través de cada horno de fuego que yo sé en cada nación. Pregúntenle al pastor vos aquí, mi asociado. En muchos lugares en el mundo, uno se encuentra. Hay un diablo parado allí. Yo nunca he visto el tiempo que Dios no haya derrotado esa cosa y salido victorioso. Párrafo 79. Yo he visto gente quedar paralizada por insultarlos y aún hoy están paralizados. He visto gente caer muerta y no vivir ni dos minutos después que lo dijeron. He visto a un epiléptico impactar a una multitud y tanto como 28 a la vez recibir epilepsia. ¿Ven? Eso es correcto. Las enfermedades van de uno a otro. Ustedes saben eso. Ustedes recuerdan esos vagabundos que pensaron que ellos podían echar fuera demonios como Pablo. No estamos jugando a la iglesia. Estamos viviendo en la iglesia. Estos son los últimos días y estas señales están acompañando antes de una gran destrucción que va a golpear a este país. Vale más que entren en Cristo enseguida. Si Cristo viene esta noche, entre paréntesis, yo no digo que Él vendrá. Si Él viene, Él hará la misma cosa que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Párrafo 80. Aquí está una mujer parada aquí. Yo no la conozco. Yo no conozco a la dama. No creo que nos hayamos conocido. ¿Verdad, señora? Somos desconocidos totalmente. Aquí solo hay una mujer parada aquí. Nunca la he visto en mi vida. No sé nada acerca de ella. Ella sabe que esa es la verdad. ¿No es eso correcto, señora? Ahora, yo no la conozco a ella. Nunca la he visto. No sé nada acerca de ella. Ella solo es una mujer. Yo soy un hombre. Ella puede comprobar la misma cosa. Ustedes quizá la conozcan a ella. Usted tal vez es una hermana aquí mismo en el tabernáculo, Cadley, que yo sepa. Yo no podría decirle, Dios sabe, yo no. Ahora, ¿qué si Jesús estuviera parado aquí con este traje que Él me dio? ¿Y qué tal si ella está enferma? Quizá ella lo está, yo no sé. ¿Qué haría él si ella quisiera sanidad? Él rápidamente, la única cosa que él pudiera hacer es decir que él ya lo hizo. ¿Eso es correcto eso? ¿Cuántos lectores de la Biblia saben que esa es la verdad? Ya está comprobado. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo 81 y 82. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Continuamos con el mensaje, la vida es el sanador. Del párrafo 81.
Ahora sí ella dudará que sea él pudiera darle a ella alguna clase de señal. Ahora él pudiera ser un hombre con cicatrices de clavos pintadas en su mano, o él pudiera tener cicatrices de clavos, pero eso no lo hará a él Jesús. Igual que una placa no significa que sea un oficial, él tiene que tener un documento o credencial para probarlo. Cualquier espía barato puede tener una placa, ¿ven? Eso no significa nada, pero credencias para probarlo. Ahora las credenciales de Jesucristo es su vida hecha manifiesta. Eso es correcto. Entonces, él haría la misma cosa que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. Chiquitos. Ahora tenemos el cuadro de una mujer de cuando Jesús se encontró con una mujer en el pozo de Samaria. ¿Cuánto conocen la historia? San Juan, el capítulo 4. ¿Qué le hizo Jesús a esa mujer? Primeramente, él comenzó a hablar con ella. ¿Es correcto eso? Dijo, tráeme de beber. Y entabló la conversación y así siguió y siguió. ¿Qué estaba él haciendo? Ahora ustedes tienen que tomar mi palabra en esto. Él estaba haciendo contacto con su espíritu. ¿Qué es? Su vida. Y cuando Dios, el Padre, lo cual él dijo que él no podía hacer nada hasta que el Padre le mostrara, y Dios el Padre le había mostrado a él lo que estaba mal con la mujer, y él dijo, tú tienes, ve y busca a tu marido. Ella dijo, yo no tengo ninguno. Dijo, eso es correcto, tú has tenido 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 83-84. Yo le digo, hermanos, continuemos con el mensaje. La vida es el sanador, del párrafo 83. Ese era el problema de ella, es correcto eso. Pues dijo ella, me parece que tú eres profeta, dijo. Ahora nosotros sabemos, nosotros los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, nosotros sabemos que cuando él venga, él nos dirá estas cosas, pero tú, ¿quién eres? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Sí, esa fue la señal mecánica en aquel entonces. Sería la señal mecánica. Esta noche de la resurrección de Jesucristo, es correcto eso. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Creería usted eso, señora? ¿Creerá eso? La audiencia ahora depende de ti, padre. Hacer el resto. Amén. Hablaré con la mujer. Voy a pedirles desde aquí en adelante, si hay un incrédulo aquí, yo no soy responsable, porque lo que suceda, recuerden, las enfermedades van de uno a otro. Voy a pedirle a la gente, siendo que sé que es ese epiléptico esté presente, está viniendo contra mí tan pronto como vi el ángel del Señor. Ya han visto la fotografía de ellos, lo mostraron ellos aquí esta noche. Ellos tienen una cantidad de ellas aquí. Usted la estarán viendo mañana, está aquí atrás. Ahora ellos le contarán la historia de eso. Primero el ángel del Señor, cuya fotografía ustedes verán mañana, la cual se exhibe en Washington D.C. Esta noche es la verdad, la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel, el mismo Jesús que se encontró con Saulo por el camino, está aquí. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Beatriz, párrafo 85-88.
Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje: la vida es el sanador. Párrafo 85. Yo sé eso, y en el día del juicio mis palabras serán pesadas delante de mí. ¿Ven ustedes? ¿De qué me serviría a mí pararme aquí y decir algo que estuviera errado? ¿Ven? No funcionaría, Dios sabe eso. Pero ahora, si el ángel del Señor está aquí y puede hacer las mismas cosas, ¿cree usted que si él produce la misma cosa, usted entonces creerá con todo su corazón? Señora, como con todo su corazón, todos sean muy reverentes, manténgase en silencio, manténganse en oración. Yo solo quiero hablar con usted, y usted sabe ahora que el Señor Jesucristo, que el Señor Jesús está cerca, y sabiendo que yo no tengo ninguna manera en lo absoluto de conocerla a usted, nunca nos habíamos conocido antes en la vida. Y eso es cierto, pero si Jesús se ha levantado de entre los muertos, ¿cómo reclamo yo que él lo hará, que lo ha hecho? Y este es un don divino que ha sido dado para que en los últimos días la gente no tuviera ninguna excusa, sino que supiera que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Párrafo 86. Todas las otras religiones son falsas. El cristianismo está correcto y es la única religión que puede provocar que su fundador está vivo. Las otras religiones Buda, Mahometano, Confucio, todas esas están muertas y no existen. La tumba se los tragó y eso lo concluye. Pero Jesús se levantó de los muertos y él prometió: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y entonces, si él produce la misma cosa aquí entre usted y yo esta noche, que él hizo que la mujer en el pozo, nosotros deberíamos creerle. Yo solo estoy haciendo contacto con su espíritu, hermana. Mientras hablo, usted está consciente de que algo está sucediendo. Usted sabe, quiero que levanten su mano a la audiencia, si eso es correcto. Si usted siente como una sensación muy amorosa, dulce, correcto, y usted lo sabe. Eso es el ángel del Señor. Párrafo 87. Si algunos de los ujieres van a la parte de atrás y le dan al hermano Maxon Boxe, una de esas fotografías, quisiera que ellos la traigan a la plataforma, y eso es lo que está entre ustedes y yo en estos momentos. Ahora, si Dios me declara su problema, si él sabe lo que ha sido en su vida, ahora, si yo me parara aquí y dijera: bueno, hermana, usted está queriendo obtener $1,000 para pagar una hipoteca, usted los va a recibir. Bueno, si yo le dijera: usted está enferma y va a ser sanada. Si usted está enferma, viniera y dijera: reverendo Branham, yo estoy enferma, yo necesito esto y aquello. Bueno, usted va a sanar. Bueno, usted tendría que tomar mi palabra en cuanto a eso. Pero si Cristo está aquí y puede decirle a usted lo que ha sido en su vida, usted sabe si eso es correcto o no. ¿Ve? Entonces usted puede tener fe para saber que es él, porque usted conoce esa parte de su vida. ¿Es eso correcto, audiencia? Eso le daría a usted fe para saber lo que usted sabe que yo no sé. Párrafo 88. Pero si la audiencia todavía puede oír mi voz, lo cual espero que se puedan, siento que la mujer ahora se da cuenta que entre ella y yo está el ángel del Señor. La mujer se está desvaneciendo y la veo siendo
sometida a una cirugía o algo así. Sí, la veo. Salir de irse otra vez. Ella ha tenido dos operaciones importantes. Eso es correcto. Eso es. Así dice el señor. Eso es verdad. ¿No es así? Ahora, ¿cree usted, ahora, si le habla a más a la mujer, ahora, si ustedes solo supieran lo que eso le hace a uno, ¿qué es? Está en otro mundo, la fuerza ya está empezando a desvanecerse, ¿ven? Ahora es solo para hablarle a la dama. Esta sola persona debería concluir el caso para siempre con todo el grupo de ustedes. Moisés y Aarón no obraron su señal. Cada vez que ellos se encontraba un israelita, decían, oye, mira esto. Yo puedo sanar de lepra mi mano y puedo obrar un milagro con un palo. Ellos lo obraron una sola vez y todos le creyeron. Eso debería concluirlo. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Shalom. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 89 al 92. Amén, amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La vida es el sanador, predicado este mensaje el día 12 de junio del año 1956, párrafo 89. Eso fue verdad. ¿No es así, señora? Lo que sea que le fue dicho, ve. Ahora, en las cintas, ellos me pueden decir mañana, yo pensaré que lo soñé. ¿Ve? Es como un sueño. Pero ahora, si usted mira y cree, ahora, cual sea que haya sido el problema, ahora, solo, yo capto su espíritu otra vez. Sí, señor, lo veo regresando. Usted tiene una sombra oscura que le está siguiendo, lo cual significa que usted tiene cáncer. Eso es correcto. Y el cáncer está en la pierna izquierda. Eso es correcto. ¿No es así? ¡Ajá! Esa es la verdad. Quiero preguntarle algo. Usted ha tenido algo en usted en toda su vida. Aún desde que era una jovencita, usted ha tenido un deseo y un sentir de que Dios tenía algo para usted hacer en su viña. Párrafo 90. Ahora, para que la gente en la audiencia... Viene a mí ahora un pensamiento de parte de Satanás fuera de la esfera, que me dice que cualquier mujer tendría ese mismo deseo. Yo iré y le diré a Satanás que él es un mentiroso. Por medio de esto, y usted sabe que yo le estoy diciendo la verdad, y usted sabe si esto es Dios o no. Usted nunca ha sido lo suficientemente espiritual en su vida para aceptar lo que Dios le ha prometido hacer. Eso es correcto. No es así. Usted está necesitando el Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. Usted lo está buscando ahora, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. Eso es así, dice el Señor. Y además de eso, si yo le digo algo, usted estaba muy contenta hoy. Usted tuvo que tomar una decisión. Usted debía irse de esta ciudad en avión. Usted no es de esta ciudad. Usted debía irse de aquí a un servicio fúnebre y usted lo pospuso para poder estar en la reunión esta noche porque algo le dijo que usted iba a recibir una tarjeta de oración. Cuando usted recibió la tarjeta de oración, no siendo el número uno, usted se quedó sorprendida. Pero cuando el ángel del Señor lo ordenó todo de tal modo que se lo llame a usted primero, usted se alegró. Eso es correcto. ¿Es cierto eso? Ahora usted es sanada en el nombre del Señor. Dios le ha ordenado que sea así. Vaya y que Dios sea con usted, mi querida hermana. Párrafo 91. No duden. Tengan fe. Ahora manténganse sentados. No se estén moviendo. Recuerden, esas cosas andan sueltas. Vendrán directamente a ustedes. El ángel dijo, si logras que la gente te crea, si ustedes no obedecen, entonces no creen. En unos cuantos minutos me sacarán. Yo estoy obligado con esta mujer. Señora, yo no la conozco a usted, pero usted no pudiera esconder su vida, aunque tuviera que hacerlo. Usted está en la presencia, no de su hermano. Usted está en la presencia de Jesucristo, quien se levantó de entre los muertos. Yo solamente estoy rendido. Es su espíritu el que está hablando. ¿Cree
¿Usted eso? Entonces Dios le puede ayudar. Seguramente usted sabe que yo no lo conozco a usted. No existe forma alguna en que yo pueda saber algo acerca de usted, pero Dios la conoce. Pero yo la veo a usted en su casa orando. Usted ha estado mucho en oración y especialmente desde que usted supo de esta reunión. Usted estaba orando al lado de una cama, entre paréntesis. Eso es correcto. Antes de venir, yo estoy leyendo su mente. Eso es verdad. Párrafo 92, por último. Para que Dios le permitiera entrar en esta línea para recibir la oración, ya que usted está muy nerviosa. Yo la veo a usted. Usted está delante de un doctor o alguien. Sí, es cáncer. Y es el doctor. Y el doctor la desahució a usted para que muriera. No hay nada que se pueda hacer por usted. Y usted ha vivido más del tiempo asignado. Veo la sombra terminar y comenzar otra vez. Dios la libró a usted, señora. Eso es correcto. Ahora, ¿quién está aquí para decirme eso? ¿Cree usted que es el Jesús resucitado? Entonces él dijo que está. Si hay un espíritu ungiéndome, eso depende de la fe suya ahora. Si hay un espíritu aquí sobre mí que lo conoce a usted, que sabe todo acerca de usted, si usted cree que el Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios dijo, si ponen sus manos sobre los enfermos, esa clase de creyentes, estas señales le seguirán, ellos sanarán. ¿Lo cree usted? Entonces acérquese. Oh Dios, yo vengo para retar a este demonio. Tú te has escondido del doctor, pero no puedes esconderte de Dios. Sal de ella, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Dios ha ordenado que esto sea así. Déjalo porque te echamos fuera en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Vaya feliz, hermana. Vigile durante 3 días más o menos. Ahora, muy bien. Tenga fe en Dios. Crea. ¿Usted cree? Todas las cosas son posibles. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 93 al 96. Amén. Mensaje: la vida es el sanador. Párrafo 93. ¿Usted cree, señora? ¿Usted cree que yo soy su siervo? La razón que yo le pregunto a usted eso, cuando él se encontró conmigo en el cuarto, entre paréntesis, los libros estarán aquí mañana, ustedes pudieran leerlo. Él dijo, si logras que la gente te crea, yo dije, yo no tengo educación, señor, ellos no creerán. Dijo, así como al profeta Moisés le fueron dadas 2 señales para probarle a Israel, para vindicar su ministerio, que él había sido enviado para decirle la verdad al pueblo. Dijo, a ti te son dadas 2 señales, y por medio de esto ellos te creerán. Amén. Ahora, y yo lo cuestioné, y él me citó las escrituras, así que tiene que ser la escritura cada vez, o yo no lo creería. No importa qué ángel ni qué sea, si no testifica conforme a las escrituras, no es verdad. Párrafo 94. Yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco. Dios sí la conoce. Amigos, deseara que guardaran mucho silencio. Gente está siendo sanada. Por favor, siéntense tranquilos. Solo un momento. Hermano Wood, párese cerca. Me estoy poniendo cada vez más débil. Pero si ustedes realmente son reverentes, solo un minuto más o 2 por causa de esta gente que han sido llamadas en la línea. Ellos me llevarán, pero no, vean, usted es un espíritu. Cada espíritu aquí está bajo mi control. Eso es correcto. Y cuando ustedes se mueven, eso interfiere. Usted se mueve. El Espíritu Santo se está moviendo en alguna parte y ustedes están viniendo a mí y luego alguien se mueve. Eso me perturba a mí. Sean reverentes. La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sean reverentes. Estén orando. Usted dice, bueno, yo no estoy enfermo. Bueno, ore por alguien que está enfermo. Póngase a orar y a pedirle a Dios. Yo reto la fe de ustedes, a cualquiera de ustedes, en el nombre de Jesús, a creer que lo que yo les estoy diciendo es la verdad,
que Jesucristo murió y resucitó. Esto es Él, no yo, tratando de hacer que sus ojos ciegos se abran para dejarles saber a ustedes que Él vive y está aquí en esta noche. Pídanle a Él, digan, Señor, si es así, que Él me hable a mí y observen lo que sucede. Ustedes sin tarjetas de oración o sin ninguna manera de subir aquí, créanlo. Párrafo 95. Usted no está parada aquí por usted misma. Usted está parada aquí por una mujer, otra persona, que está muy enferma. Y esa mujer tiene un cáncer y está en la vejiga. Eso es correcto. Usted tiene ese pañuelo para ella allí. Su amiga tampoco vive aquí. Ella es de otra región. Esa es una región de colinas, región montañosa, con muchas, veo minas de carbón, creo que es montañas, es Pensilvania. Eso es correcto. Usted tiene ese pañuelo, ¿no es cierto? Colóquelo aquí. Querido Padre Celestial, a través de la nación, tú sabes, Señor, nadie quiere creer. No obstante, Señor, manifiesta tus obras, considera la fe de esta mujer mientras yo envío este pañuelo en el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu de Dios, que está aquí ahora, quien conoce a la persona, que Él la sane a ella en este acto de fe, porque lo pedimos para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana, en su manera tan valiente de hacer esto, que usted encuentre el caso así como ha pedido. Dios sea con usted. Párrafo 96. ¿Cree usted, señora? Yo no la conozco a usted. Nunca la había visto, pero usted está extremadamente nerviosa y usted tiene un crecimiento en usted debajo del brazo izquierdo. Es correcto. Una tumoración. Venga aquí, amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo ahora pongo mis manos sobre este demonio, el cuerpo que se está hinchando aquí en esta mujer. Y yo te reprendo, Satanás, mientras vengo. Tú no me temes a mí, pero tú le temes a quien yo represento, el Señor Jesucristo y su sufrimiento vicario, su triunfo sobre ti en el Calvario. Y yo te ordeno por medio de su sangre y de la comisión que ha sido dada por el Espíritu Santo y el ángel de Dios, quien ha declarado este don, sal de la mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora se ha ido. Usted está sana. Váyase a casa regocijándose. Todo se ha ido. Digamos, alabado sea el Señor. Tengan fe en Dios. No duden. Crean con todo su corazón. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 97 al 100 del mensaje La vida es el sanador. Párrafo 97. Somos desconocidos. Ya no la conozco. Somos desconocidos, señora. Yo no la conozco. Nunca la había visto. Probablemente nacimos con millas de diferencia y años de diferencia. Pero Dios nos conoce a los dos. Hermana, usted se está esforzando. Usted tiene epilepsia. Sentada allí al final del asiento. Esa sombra negra de demonio alrededor de usted. Él es un demonio, pero usted está orando para que Dios lo quite. ¿No es así? Usted le estaba orando a Dios. Que Dios, que Él se voltee y me hable a mí. Eso es correcto. Créale a Él y que eso le deje y nunca regrese. En el nombre de Jesucristo, Satanás, tú eres un estorbo. Sal en el nombre de Jesucristo. Oh, Él le tiene miedo a Dios. Usted tiene fe en el Señor Jesús. Él está aquí en todo su poder. De su resurrección. La única cosa que usted tiene que hacer es tener fe y creer. Párrafo 98. Mire, señora, hacia mí solo un minuto. Usted
¿Ve a esa damita sentada allí con su pañuelo en la boca orando allí? Ella está orando. Allí está esa luz posando sobre ella. Ella está orando porque ella está... La veo en su casa. Ella está padeciendo de una condición nerviosa. ¿Eso es correcto? ¿No es así, señora? Una angustia mental. Satanás está tratando de decirle que usted ya casi ha llegado a su fin. ¿No es eso correcto? Esta damita tenía la misma cosa, pero él es un mentiroso. Él está derrotado. ¿Ven cómo Satanás intenta escaparse con su vileza? Pero, oh Dios, Dios es más poderoso que él en cualquier terreno. Párrafo 99. Usted está sufriendo más allá de eso. Usted está padeciendo de un problema del corazón. Un asesino. Eso es correcto. No solo eso, pero usted tiene hidropesía. Su cuerpo está todo lleno de líquido. Parece que los doctores no pueden hacer nada al respecto. Eso es correcto. Y usted no es de esta ciudad. Usted es de este país. Usted es de otro país. Y ese es un país donde hay pinos grandes y altos. Usted tiene que pasar por inmigración para venir aquí. Usted es de Canadá. Eso es correcto. De algún Ottawa, Canadá. Regrese a casa en el nombre de Jesucristo. Vaya, esté bien. Para la gloria de Dios, no estoy fuera de sí. Yo sé en dónde estoy, pero oh, si ustedes tan solo pudieran conocer la gloria de Él. Él es Alfa, Omega, el principio y el fin, la rosa de Sharón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, la raíz y linaje de David. Él era y que era y que es y que ha de venir, el omnipotente, el Dios vivo y verdadero, el Cristo resucitado, el juez de toda la eternidad, el rey de la iglesia, el poder de aquel que estuvo muerto y que ha resucitado por los siglos de los siglos. Gloria a su santo. Gloria a su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 100. Usted es desconocida para mí, señora. Yo no la conozco a usted, pero aquel que es omnipotente y omnipresente, él la ha conocido a usted y la ha alimentado durante toda su vida. Él conoce cada movimiento que usted ha hecho. Ahora que el Espíritu Santo está aquí, ¿y cuál es Cristo en su resurrección? El Consolador que había de venir, ¿a quien él enviaría en su nombre? Y cuando Él venga, Él le declarará todas las cosas y le mostrará cosas que han de venir. ¿Cree esto? Veo que usted ha sido sometida a una cirugía. Eso es correcto. Y fue por un problema femenino. Era un tumor en las glándulas femeninas. Lo extirparon, pero está regresando. ¿Eso es correcto? Usted está preocupada por eso. Es correcto. Usted es una mujer casada. Tiene un esposo. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? Él también quiere que se ore por él. ¿No es así? Él tiene una hernia. ¿No es cierto? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Usted le cree al Señor Jesús en el poder de su resurrección? Entonces, reciba, señora, conforme a como usted ha creído, sea con usted, a través de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Continúa la lectura en Manedit, párrafo 101 al 105. Continuando con el mensaje, la vida es el sanador. Párrafo 101. Tuvo una sensación extraña cuando usted se levantó allí hace un rato. ¿No es cierto? Cuando usted se levantó y comenzó a subir aquí en la línea, cuando yo llamé su número, eso le dejó a usted. En ese momento, se puede ir. El problema del corazón no le molestará y Dios le sanará. Dios le bendiga.
tengan fe en Dios. Ni el cáncer, ni el reumatismo, ni la artritis pueden nunca desconectar a Dios, desconcertar a Dios. ¿Usted cree que Él se lo puede quitar? Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo pongo mis manos sobre usted y pido que eso se vaya en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen? Tengan fe en Dios. El problema del corazón es un asesino, pero Jesús es vida. ¿Se cambiará usted en esta noche e irá al Calvario para obtener de Cristo su sanidad? ¿Cree usted que Él se la dará a usted? Entonces, yo reprendo a este demonio que le está molestando en el nombre de Jesucristo y le ordeno que se vaya. Amén. Vaya creyendo ahora. Tenga fe, señora. Hay una operación esperando por usted para un tumor. Eso es correcto. Pero Dios puede entrar como Él lo hizo en el costado de Adán y sacar ese tumor sin operación. ¿Lo cree usted? ¿Lo recibirá? Entonces, lo puede recibir en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Tengan fe en Dios, no duden. 102. Tiene un problema de mujeres, es nerviosa, tiene un problema del corazón. El problema del corazón no es realmente un problema del corazón, es un corazón nervioso. Generalmente, después de comer y acostarse, entonces usted tiene problemas con ello. Le palpita y se acelera. Esa es la verdad. Eso es correcto. Es un corazón nervioso. En vez de problema del corazón, usted es nerviosa. Usted ha estado así desde que pasó por ese tiempo de la vida de la menopausia. Ha estado nerviosa por bastante tiempo. Usted es una que piensa mucho. Siempre está cruzando puentes antes de llegar a ello, planificando algo que nunca sucede. Eso es exactamente la verdad. Echándose las cargas de los demás y nunca sale bien. Tire esa cosa y acepte a Jesús. ¿Lo hará usted ahora? Entonces la palpitación cesará y usted estará bien. ¿Me cree usted como el siervo de Dios? Señor Dios, bendice a esta mujer, a quien bendigo en el nombre del Señor Jesús, para su gloria. ¿Ustedes creen? Tengan fe en Dios. Todas las cosas son posibles para los que creen. 103. Inclinen sus rostros por un momento. Quiero que oren conmigo. Los muchachos están tocando mi costado. Yo sé lo que eso significa. Ellos saben que ya he tenido lo suficiente. Visiones aún están abriéndose sobre la audiencia. Allí está sentada una mujer, sentada ya con su rostro inclinado, orando. Usted tiene una llaga en la boca. ¿No es así, hermana? Usted cree que Dios le sanará. Entonces lo puede recibir. Dios le bendiga. Ponga su mano sobre la dama a su lado, con artritis allí. Dios le bendiga, señora. ¿Usted cree que Dios la sanó a usted también? Levante su mano. Allí lo tienen. Ahora usted puede ser sanada también. Dios sea misericordioso con usted. La dama sentada justo aquí atrás, nerviosa. ¿Usted cree que Dios le sanará? Si lo cree, levante sus manos y recíbalo. Dios le bendiga. Usted puede recibir lo que pide. Amén. Usted tiene problemas del corazón y artritis. Esa es H.M. Dios sentada allí. ¿Usted cree que Dios la sanará, señora? Muy bien. Dios le bendiga. ¿Cómo supe yo cuál era su nombre? Dios me lo dice. Tenga fe en Dios. 104. Todos los que creen que Jesucristo se ha levantado de entre los muertos y que está aquí ahora, quiero que levanten su mano. Si alguna vez les he dicho la verdad, yo les he dicho la verdad y Dios ha confirmado que yo les he dicho la verdad. Ahora yo les estoy diciendo a ustedes, en el nombre de Jesucristo, que su sanidad fue comprada en el Calvario. ¿Qué más puede hacer Dios? Él envió su palabra, Él envió su Hijo. Él envió sus señales, Él envió sus profetas, Él envió todo para probarles a ustedes. Quiero que hagan algo por mí, pongan sus manos unos sobre otros. No importa qué tan enfermo usted esté o quién sea usted, señora, ponga su mano sobre ese bebé hidrocefálico. Quiero que coloque una cuerda alrededor de su cabeza esta noche y quiero que mida su cabeza. Mañana quiero que corte lo que encogió y lo coloque sobre una plataforma mañana en la noche.
porque es así, dice el Espíritu. Usted verá cambios en la cabeza de ese bebé. La audiencia sabrá que Jesús vive. 105. Mientras ponemos sus manos unos sobre otros, oremos. Dios oirá mi oración desde aquí, por cada uno de ustedes, igual que Él lo hará allá en la audiencia. Nuestro Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Dios Todopoderoso, autor de la vida eterna, dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre esta gente que espera ahora. Tú los ves con sus manos uno sobre otro. Satanás, tú estás desenmascarado. Estás reprendido por las Escrituras y por el Espíritu Santo y por el Señor Jesús resucitado. Tú no puedes retenernos más. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Yo te lo ordeno. Amén, hermana. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje La vida es el sanador. Continuamos con el siguiente mensaje, Jehová Jiré, predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el 13 de junio de 1956, por el hermano William Mario Branham. Este mensaje también se encuentra en el programa Dove. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Narcisa, párrafo del 1 al 3. Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el siguiente mensaje. Jehová Jiré, dedicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el 13 de junio de 1956, párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros para un momento de oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por este privilegio que tenemos de reunirnos en este tabernáculo esta noche. Te agradecemos por el tabernáculo, por lo que representa. Te agradecemos por sus fundadores y sus ministros durante todos estos años. Esta noche te rogamos, Padre Celestial, nos conceda las visiones de tu amado Hijo, el Señor Jesús, que hará que la reunión quede marcada en la historia, no solamente en los libros terrenales, sino en los libros celestiales. Que las almas vengan a Cristo, que los enfermos sean sanados. Recibe la gloria de este servicio, Padre, porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Hace un calor terrible esta noche en el tabernáculo, pero estamos felices de estar aquí en el servicio del Señor. Tengo entendido que mi hermana, mi cuñada, mi suegra y un anfitrión de Jeffersonville está aquí. Mi hijo me dijo mientras subía acá, estamos ciertamente contentos de tenerlos esta noche en el tabernáculo Cadle. Mi suegra es la madre de mi primera esposa. Ella fue la que caminó a las puertas conmigo cuando Howard Cadle bajó y estrechó nuestras manos. Y años o más. Así que somos privilegiados esta noche de servir al Señor en este día. Y ahora, la última noche vine a hablarles acerca del doctor F.F. Bosworth, quien celebró aquí varias semanas de campaña hace muchos años. El reverendo Bosworth ya predicaba antes de yo nacer. Y anoche él estaba acostado con algo que estaba matándole en su garganta.
y su esposa desesperada, con un coágulo de sangre forjando su corazón. Y anoche su esposa estaba llamando a todas partes y finalmente llamaron al lugar donde yo me quedaba. Y llegamos aquí y oramos. Y esta noche él está de pie y justo hace un momento yo hablaba con él por teléfono. Él dijo que anoche cuando anunció su enfermedad a la iglesia para orar, el pueblo derramó lágrimas. El hermano Bosworth es verdaderamente un soldado valiente de Dios. Solo le amamos como... Supongo que el amor del hermano Bosworth y el mío es algo así como Jonatán y David. Supongo que solo somos verdaderos hermanos en Cristo. Le dije que esperaba ver el día cuando nos pudiéramos reunir en el tabernáculo Cadle. Él se está poniendo viejo, está cercano a los 100, mas el Señor está con él. Él es un hombre muy fino. Párrafo 3. Y ahora, esta noche es un poco tarde. El hermano José me estaba diciendo que tenía algo adicional que hacer y se hizo un poquito tarde antes que me llamaran. Y entraremos directo al servicio ahora. Oremos mucho por el servicio. Quiero decir que esta mañana aquí en la convención tuve el privilegio de oír a uno de sus maestros. Supongo que en una convención cercana a las 300 personas. Más de 300 personas se reunieron esta mañana en la sala superior del hotel. Allí desayunaron y tuve el privilegio de estar allí, decir algunas palabras y de oír un mensaje maravilloso sobre la soberanía local de la iglesia, lo cual es verdaderamente mi perspectiva sobre eso. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo 4 y 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh, del párrafo 4. Y ahora, esta noche, al aproximarnos a las escrituras y la gente en el tabernáculo, sencillamente estamos comenzando aquí. Esta es apenas nuestra tercera noche y es una lástima que solo nos queden dos noches más, pero una reunión deberían continuar por lo menos de 10 días o 2 semanas para hallar el verdadero valor de la reunión. Pero ahora vamos a abrir la palabra y la única manera que podemos hacerlo es ir a las páginas, pero hay solo uno que puede abrir la palabra. Palabra de la prueba visible de su resurrección. Y esta noche oramos para que Él nos ayude mientras leemos su palabra. Mis palabras son palabras de un hombre. Esas fallan al igual que la de la... de otros hombres, pero esta palabra es de la palabra de Dios, la cual no puede fallar nunca ella, así que la lectura de su palabra será una bendición para nosotros. En Génesis voy a tomar como escritura para una lección en esta noche en el capítulo 20 de Génesis, o mejor dicho, el capítulo 22, los versículos 7 y 8. Luego el 14 y la noche, y esta noche voy a salirme un poquito de la enseñanza de sanidad divina para entrar en la enseñanza sobre la fe por un tiempecito, y la escritura dice así. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego, la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y ahora el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy: en el momento de Jehová será provisto. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Este maravilloso texto esta noche, y regresamos al libro de Génesis para entrar en el contexto, se basa en la vida de Abraham,
quien todos los hombres saben que fue Abraham a quien Dios le dio el pacto y la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Ahora una cosa que encuentro en la enseñanza o la iglesia es la mayoría de la gente hoy en día parece estar temerosa aferrarse a lo que Dios ha dicho. Si Dios lo ha dicho, es la verdad. No puede ser nada menos que la verdad. Esta palabra fue hablada por Dios antes de que fundamento del mundo fuese puesto, y la única manera que está escrito en un libro es porque él reveló su palabra y su plan a sus profetas y apóstoles, y ellas lo escribieron en la palabra. Dios le bendiga, hermana Germán. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 6 y 7. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Jehová Jiré, el párrafo 6. Ahora Abraham le fue dada la promesa, y es una promesa gloriosa. Aquí este anciano y su hijo subiendo la montaña para ofrecer al hijo un cuadro muy hermoso de Cristo. La Biblia entera presenta a Cristo mientras subía la colina. Allá que Dios se le apareció a Abraham allá en el nombre de Jehová Jiré. Ahora Dios tiene siete nombres, compuestos nombres redentivos, y esos nombres redentivos son inseparables. Ustedes no los pueden separar el uno del otro. Jehová Jiré, el Señor ha provisto, el sacrificio de Jehová, Rahab, el Señor es el sanador, Jehová Manasés, el escudo, la protección, y sucesivamente siete nombres redentivos compuestos. Como dijo la otra noche el hermano Bosworth en el debate, cuando el ángel del Señor se fotografió con nosotros, le preguntó al doctor Bess si los siete nombres compuestos redentivos se aplicaban a Jesús, sí o no. Eso incluyó todo el argumento. Si él fue Jehová Jiré, entonces él no fue Jehová Rafa. Si él es Jehová Jiré, el sacrificio provisto por el Señor es el Jehová Rafa, el Señor que sana todas sus enfermedades, y él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso lo concluye. Usted no puede separar a Dios y ponerlo a él en partes. Dios es uno y no podemos sacar trozos de Dios. Ahora con el contexto tendremos que regresar ahora al antiguo. Amén. El Antiguo Testamento, yo simplemente lo amo porque son las pepitas del Antiguo Testamento. Las arrancamos y las pulimos. Y mírenlas, cada una de ellas habla del Calvario, todo del Antiguo Testamento. Fue una sombra de las cosas que vienen a mí. Sencillamente, me encanta estar excavando y sacar las pepitas del Antiguo Testamento y tipificarlas con el Nuevo Testamento, y aún en la simplicidad de ello, los hijos entienden lo que significa. Y ahora Dios, cuando llamó a Abraham, a él lo llamó por elección, por su gracia soberana, y el pacto que él le dijo a Abraham es total y completamente incondicional. Él nunca le puso condiciones al pacto en el absoluto. El mismo Dios hizo este pacto con Abraham. No fue que Abraham, si haces esto y aquello, no. Si tú tienes algo que ver con esto, Dios está determinando a salvar al hombre. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Carmen, párrafo del 8 al 11.
se me fue Becky. Becky, allá. Dios les bendiga a mis hermanos. Seguimos con el mensaje Jehová Jireh del 13 de junio del 56. Párrafo 8. Ahora, en el jardín del Edén, cuando es un pacto el hombre, pues, si usted... que esto Dios hizo un pacto consigo mismo a Abraham y juró por sí mismo que confirmaría y cumpliera el pacto, dice. Ahora, si usted solamente se pudiera dar cuenta que usted es simiente de Abraham, la Biblia dice que nosotros estamos muertos en Cristo, venimos a ser la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Y si usted puede ver cómo le fue dado, si usted puede ver cómo le fue dado sobre de la misma manera, el párrafo 9. Usted oye a mucha gente decir, hermano Branham, busqué a Dios día y noche. Disculpe usted. Ningún hombre alguna vez ha buscado a Dios. Eso es cierto, eso es directo. Pero es la verdad. Dios busca al hombre. No es que el hombre busca a Dios. La misma naturaleza de él es en el huerto del Edén. Luego que había pecado, dice, Adán debió haber estado corriendo de un lado a otro por todo el jardín, clamando, Padre, Padre, ¿dónde estás? Pero fue Dios el que anduvo por el jardín clamando, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se estaba escondiendo. Esa es su naturaleza hoy en día. La naturaleza del hombre no es salir y confesar sus pecados, es esconderse detrás de algo, y todavía lo hacen. Jesús dijo, ninguno viene a mí a menos que mi Padre lo llame primero. No fue que usted estaba buscando a Dios, fue Dios que estaba buscando a usted. Y qué privilegio es en esta noche saber que estamos viviendo bajo las sombras de la bomba atómica y de una destrucción internacional, de la ira y juicio eterno de Dios, que se da derramada sobre un mundo desobediente. Y saber que tenemos un gran privilegio de saber que nosotros, los llamados, nunca hemos hecho algo por cuenta nuestra respecto a eso. Fue Dios, por medio de la soberana gracia, que lo ha hecho por nosotros. No hemos hecho nada por nuestra propia cuenta. Dios, por gracia, nos llamó. El párrafo 10. Note que Abraham no era diferente a ningún otro. Él solo era un hombre normal. Él descendió con su padre después de la dispersión de Babilonia, descendió a los valles de Sinar y habitó en la ciudad de Ur, en la tierra de Caldea. Solo un hombre ordinario y anciano, cuando Dios lo llamó, él tenía 75 años de edad. Ahora, tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, buscar la sanidad divina o las bendiciones de Dios. Ustedes dicen, yo ya estoy algo viejo, hermano Brana. Usted nunca es demasiado viejo para Dios. Mientras usted rinda su corazón y con un deseo de hacer la voluntad de Dios, Dios siempre le recibirá a usted, no importa cuán anciano esté o cuán joven sea. Ahora, ¿cómo eso nos hace amarle con amor perdurable? Dice. Cuán bueno es Él con nosotros y cuán desobedientes somos nosotros con Él. Aún con toda nuestra indiferencia, Él nos amó primero y nos dio a su Hijo unigénito para que si creyésemos en Él, solamente Él nos daría la vida eterna. ¡Qué cuadro tan hermoso! Dice el hermano Branham. Párrafo 11. Ahora note, Abraham solo un hombre normal,
pero por elección de Dios, por la gracia soberana, llamó a Abraham cuando había muchos hombres jóvenes en la tierra en aquel día. Tal vez había algunos más capacitados para hacer el trabajo, como el mundo pensaría, que Abraham más Dios conoce el corazón, eso es todo. Algunas veces nos preguntamos cómo es que Dios toma las cosas necias para confundir a los sabios, pero Dios conoce el corazón del hombre y los hombres normalmente, dice. Ustedes, el pueblo, cuando están escogiendo a sus pastores, generalmente dejan al individuo entrar enorme, de alrededor 2 metros de altura, con cabello ondulado y demás. El tipo de Hollywood. Algunas veces Dios ni siquiera escoge a esa clase de persona. Usted quiere a alguien que sea un mezclador, que vaya con usted el juego de naipes y se siente ahí en sus juegos. Y un mezclador, el hombre quiere mezcladores, pero Dios quiere separadores. Aleluya. Ese es el problema de hoy en día. Usted no puede mezclar el mundo con Cristo. Sencillamente no funcionará. Eso es lo que ocurre con la llamada iglesia cristiana de hoy en día. Usted está tratando de cargar agua en ambos hombros. Dios quiere separadores. Aleluya, Padre. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos de 12 al 16. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. ¿Sí me escuchan? Sí, hermana, sí se le escucha. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje de Jehová Jireh del párrafo 12. En una ocasión, cuando Israel escogió a un rey, al primero cometieron un error terrible, uno que le sobresalía la cabeza por encima de los hombros. Saúl se llegó a descarriar e hizo una desgracia de Israel. Luego Dios tuvo su elección. Y él dijo a Samuel, pon aceite en la vasija y sube a la casa de Isaí, que yo te mostraré a quién voy a elegir. Y cuando él fue a la casa de Isaí, Isaí estaba muy contento. Él tenía 7 hijos y llamó al más grande, muy fino, un tipo bien parecido, dijo. ¿No se verá él bien con las vestiduras del rey puestas, sentado con su corona en su cabeza, con todo el aspecto del rey? Pero cuando Samuel tomó la vasija y salió a ungirlo como rey, el Señor dijo, no, no lo hagas. Yo lo he condenado, no lo escogí a él. Y trajeron al siguiente, a otro de gran tamaño. Dios dijo, tampoco lo he escogido. Así que trajo el sexto y Dios lo rechazó. Dijo Samuel, ¿no tienes a otro? Escuchen, ¿no tienes a otro? Él dijo, oh sí, pero él es un tanto escuálido, rubicundo, entre paréntesis, de pelo rubio tirando a rojizo. Es un chico complicado. Vive allá atrás en el desierto, apacentando las ovejas. Él nunca llegaría a ser un rey. Dijo, bueno, vayan y búsquenlo. Párrafo 13. Y cuando el pequeño David entró con un abrigo de piel de oveja, un pequeño gancho en su mano, con el callado del pastor, el Espíritu Santo dijo, ve y úngelo, porque esa es mi elección. ¿Ven? Dios hace la elección porque Dios mira el corazón. Algunas veces pensamos que las grandes iglesias con grandes torres y con un órgano de 1 millón en el que se sientan, que allí es donde está Dios, no todo el tiempo. Eso no es verdad. Dios escoge un corazón humilde. No me importa si es pobre o si tiene que usar ropa de trabajo, si es un mendigo de la calle. Si él es humilde y dispuesto a creer a Dios, Dios lo tomará. Eso es todo el asunto. Amén. Párrafo 14. Abraham solo era un hombre ordinario. Un día Dios lo llamó y le dijo, Abraham, te voy a escoger a ti y te haré padre de las naciones y vas a tener un bebé con Sara. Ahora, Sara era su esposa. Ella tiene 65 años de edad, 10 años más joven que Abraham. Hacía como 15 años que había pasado la menopausia, sí, más que eso, pero él dijo, Abraham, no importa, probablemente se casó con ella cuando era solo una muchacha, porque era su media hermana. Dijo, ahora, pero te voy a dar un hijo por medio de Sara,
él de 65 y ella de 65 años, perdón, él de 75 y ella de 65 años, párrafo 15. Y la Biblia dice que tampoco dudó por incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Lo captan? ¿No les hace eso continuar y saber que eso también es nuestro Dios? Saber que esta es su palabra y su promesa para usted, toda promesa. Y él dijo que él iba a tener un hijo, así que Abraham no tenía miedo de testificar. Él salía a la calle y comenzaba a decir, Sara, yo vamos a tener un bebé. Supongo que ellos compraron unas botitas a los alfileres y cosas. Todo estaba listo. La gente decía, Abraham, tú estás un poco el de la cabeza, anciano. ¿Usted qué piensa que le diría un doctor a él hoy en día? Si un hombre llevara a su esposa al consultorio del doctor, ella es con 65 años y él con 75, y dijeran, doctor, lo vamos a contratar, vamos a tener un bebé en nuestra casa. Ellos habrían querido meterlo en una institución mental. Aquí lo tienen, todo un hombre sin excepción, todo un hombre o mujer que tome a Dios en su palabra es considerado por el mundo como un loco. Porque la sabiduría del mundo es locura para Dios. Mas por la locura de la predicción le complació a Dios salvar a aquellos que estaban perdidos. ¿Cuánto le amamos? Párrafo 16. Note, Abraham andando por ahí, 75 años de edad, con la barba blanca colgándole, su cabello gris sobre sus hombros, diciendo, gloria a Dios, vamos a tener un bebé. Después del primer mes, lo puedo ver darse prisa y entrar donde Sara y decir, Sara, ¿cómo te sientes, cariño? No hay nada diferente, Abraham. Gloria a Dios, vamos a tenerlos de todas maneras. ¿Por qué? Dios así lo dijo, esto es suficiente. Puedo ver a los críticos en la calle y decir, Abraham, ¿dónde está ese bebé? De todas maneras vendrá. No te equivoques. ¿Estás seguro? ¿Puedes probarlo científicamente? No tengo que probarlo científicamente. Dios así lo dijo. Eso es lo suficientemente científico para cualquier creyente. Amén. Eso fue algo cortante, pero es la verdad. La palabra de Dios lo concluye por siempre. Dios así lo dijo y está bien. Dios lo hará. Párrafo 17. Note, después de un tiempo, Dios llamó a una separación. Hermana. Oh, gracias. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 17 al 20. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con este glorioso mensaje, Jehová Jireh, párrafo 17. Note, después de un tiempo, Dios llamó a una separación total. Para el mundo, Dios hace algunas locuras. ¿Cómo parece que en lo necio Dios obra? Tome a un anciano, entre paréntesis, estoy hablando al mundo. Un anciano de 75 años y una mujer de 65 años de edad que van a tener un hijo. Y recuerde, el bebé no hubo nacido hasta que él tuviera 100 años y ella 90. Pero Abraham, en lugar de debilitarse, se fortalecía más todo el tiempo, dando gloria a Dios. Se sabía que eso acontecería, porque Dios así lo dijo, pero usted dice que es simiente de Abraham. Y si Dios no hace un milagro y hace algo para usted, perdí mi sanidad. Bueno, supongo que es mejor que regrese mañana en la noche. Simiente de Abraham. La simiente de Abraham espera en la promesa de Dios. La simiente de Abraham es el Espíritu Santo dado por medio de Cristo, tanto para el judío como para el gentil. Párrafo 18. Note que mientras pasaron los días, Abraham se fortaleció. Bueno, si no acontece en este mes, será el siguiente. Gloria a Dios, tendrá 65 años y 2 meses, 65 años y 3 meses. Pasó el primer año. ¿Qué tal, Sara? No hay nada diferente. Pero alabado sea Dios, de todas maneras vamos a tenerlo. De todos modos, Dios así lo dijo. Ahora, Dios dijo, sepárate de tu parentela y de tus asociados y sal a una tierra que te mostraré y habitarás allí como extranjero y peregrino.
Esa es la cosa difícil. Sepárate. Eso es lo que ocurre con la gente hoy en día. Dios no podía bendecir a Abraham mientras él estaba asociado con ese grupo de personas que no creían la misma promesa que él creía. Amén. Espero que el Espíritu Santo coloque eso bajo la quinta costilla del lado izquierdo. Eso es lo que ocurre hoy en día. La gente que hace llamar cristiano se asocian con las cosas mundanas. Pero Dios quiere separarlo a usted mismo de esas cosas. Sálgase de eso, aléjese de aquellas viejas cosas estancadas con las que usted solía perder el tiempo. Usted es conocido por las obras que hace. Párrafo 19. Ahora, yo no condeno a los pecadores por la manera que viven. Eso es todo lo que ellos saben. Siento lástima por ellos. No culpo a un pecador por salir y embriagarse. Ese es todo lo que, el placer que él tiene. Dele otro. No lo culpo por ir a apostar. Andar por estos lugares, tabernas, ese es todo el placer que él tiene. No culpo a un cerdo por comer allá afuera del montón de estiércol. Eso es todo lo que él conoce. Pero usted que se llaman cristianos y hacen eso, a ustedes son a las que les estoy disparando. Ustedes tienen mejor conocimiento. Usted no quería ver a un cordero ir a cenar con un cerdo, ¿no es verdad? Sería algo extraño. Mas no sería extraño ver a un cerdo comer de allí, por lo tanto, donde esté su naturaleza, es allí donde comerá. ¿Cuál es su dieta? Sí, usted es la simiente de Abraham. Usted cree a Dios y lo agradan las cosas celestiales. ¿Lo ven? Sepárese, sálgase y sea un peregrino y extranjero. Párrafo 20, por último. Dios llama a todo hombre a una separación, sin excepción. Todo hombre que viene a Cristo debe separarse de las cosas del mundo para tener fe en Dios. Usted no puede andar por ahí con la gente, estar entre las personas o asociarse con las personas que están en cosas erradas y esperar tener fe. Usted no puede andar por ahí donde están las Tomás y todos sus hijos y dicen, los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como esa. Lo primero que debe saber es que ese espíritu entrará en usted. ¡Sálgase de ellos! La Biblia dice salir de en medio de ellos. ¡Sepárate! Estar separado. No toquéis sus cosas inmundas y os recibiré. Dice el Señor, el problema de todo esto es que tenemos demasiada predicación de Hollywood y no suficiente predicación a la antigua. A mí me agrada esa clase, a la antigua, que realmente reprendía lo oculto de usted y lo mandaba al lugar donde pertenece. ¡Demasiadas galanterías! Necesitamos el evangelio chapado a la antigua, amén, predicado en su poder de resurrección del Señor Jesús. Eso es lo que el mundo necesita hoy en día. Aniquilación total. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continúa la lectura. Hermana Reina, párrafo 21 al 23. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Jehová Jiré, párrafo 21. Observe ahora, mientras salían, venía la prueba. Cada vez que un hombre en verdad da un paso hacia afuera para servir a Dios, él pasa por pruebas. Dios le da un pequeño entrenamiento de hijo. La Biblia dice que no es muy confortante por un tiempo, mas después da frutos apacible. Hebreos 12:11. Mi papá solía llevarme detrás de la casa con una correa de cuero, como de este tamaño, y recibía una buena instrucción chapada a la antigua. Es una lástima que nuestros hijos no la reciban hoy en día. El problema de todo esto es que ustedes fuman cigarrillos, beben cócteles, las madres corren al cine andando con borrachos y demás, y dejan a la niñera cuidando de sus hijos, en lugar de estar en casa cuidando a los hijos, a los niños, porque Dios se los dio a usted. Todo esto es lo que ha causado que ellos entren en eso. Eso es muy cierto. Con razón, no pueden tener fe. ¿Cómo puede usted asociarse con las cosas del mundo y tratar de asociarse con Cristo? Dios llama a una separación. Después vienen las pruebas y adversidades.
La Biblia dice que si no podemos soportar las pruebas y adversidades, entonces llegamos a ser hijos legítimos, ilegítimos, hijos bastardos. La Biblia así lo llama. No somos hijos de Dios si no podemos soportar las pruebas y adversidades. Párrafo 22. Vino una hambruna y Abraham huyó. Después Dios se le apareció regresando. Él regresa a la tierra prometida otra vez. Allí él habitó como un forastero, edificó un altar y oró al Señor. Mas él todavía tenía un antiguo parásito colgándole. Ese era su sobrino, Lot. Un creyente tibio. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que hace enfermar a Dios del estómago. Dice que él los vomitará de su boca. Un fronterizo insípido, con suficiente religión para hacerlo enfermar, eso era Lot. Y cuando los pastores armaron un lío, Abraham dijo: somos hermanos, separémonos, no queremos tener problemas entre nosotros. Y Lot descendió a los llanos bien acuosos del Jordán. Y allá abajo, debido que él montó su tienda hacia Sodoma y llegó a ser un gran hombre, un descarriado allá, en su camino abajo. Párrafo 23. Cuando comienza a buscar una cama florida llena de rosas, usted está allá afuera en el camino. Me gusta ese antiguo poema. Debo ser llevado a casa allá en el cielo, en un florido lecho de rosas, mientras otros pelearon por ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. No, debo pelear. Si tengo que reinar, aumenta mi valor, Señor. Esa debe ser la oración de un cristiano en esta noche. Tomando el camino del mundo, el más fácil, donde la gente te da palmaditas en espalda. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Así que Lot descendió hacia Sodoma. Y después que Abraham estaba separado de todos los parásitos que le colgaban, Dios se le apareció una vez más. Amén. Me agrada eso. Dios vino hasta él y le dijo: Abraham, ven aquí un momento. Hay algo que te quiero mostrar. Amén. Él dijo: alza tus ojos, mira hasta donde puedas, hacia el norte, el sur, el este y el occidente. Dijo: todo te lo he dado a ti. Amén. Camina por toda esa tierra. Eres el poseedor de ella. Es toda tuya. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 24 al 26 del mensaje Jehová Jiré. Párrafo 24. Con razón David clamó, entre paréntesis, la lectura de la escritura de anoche: no olvides ninguno de sus beneficios, pues usted sabe, después que usted entra en el reino de Dios, hay muchos beneficios que vienen con eso. Cuando Dios lo llama, toca la puerta de su corazón, lo separa de las cosas del mundo y le da un pequeño entrenamiento de hijo para ver si va a aguantar o no. Le da una pequeña reprimienda, lo estremece, un pequeño castigo. Ustedes lo reciben todo. Si ustedes en verdad son hijos de Dios y se les da un pequeño entrenamiento, luego Dios lo bautiza dentro del compañerismo del reino y todo es suyo. Amén. Abraham, ya pasaron las pruebas. Sal y camina, todo te pertenece a ti. Qué cuadro más hermoso del vencedor. Amén.
El vencedor es heredero de todas las cosas. ¿Saben, amigo? No veo qué es lo que pasa con ustedes, como cristianos, que no dan una vuelta, un tiempecito, y ven lo que poseen. Ustedes saben, irían ustedes, párrafo 25, si heredara una casa, de seguro no me mudaría a esta hasta que haya revisado todo y tener la lista. Quiero ver lo que es mío, quiero ver lo que poseo. Y cuando heredo el reino de Dios por medio de la justicia de Jesucristo, bautizado en ese gran portal de los de las bendiciones de Dios eterno, quiero dar una vuelta, entre paréntesis, y ver lo que es mío. Amén. Mirar los estantes, ver lo que es esto. Aquí lo tiene. Toda promesa en el libro le pertenece a todo creyente. No se quede quieto esperando por alguien que lo arrincone, le dé una patata fría y le diga que espere. Entre paréntesis, el hermano Branham se refiere a una antigua canción country traducida. No escuché. No escuché tal cosa. La promesa de Dios es ahora mismo. Marcharse hacia algún lugar en el milenio. La Biblia dice que ahora somos los hijos de Dios. Lo que seremos, eso somos ahora. Tiempo presente. Si algo que parece un poco alto, una bendición que parezca así, pues conseguiré una escalera y miré hacia arriba y miraré a ella todo esto de todos modos. Me gusta mirar por todos lados. Todo es suyo. Toda promesa en la Biblia es suya. Cuando un cristiano llega a ser salvo, Dios le da una chequera. Abajito está el nombre de Jesús firmado con sangre. Toda bendición redentora le pertenece al creyente. Llénela y envíela al cuartel general. Y vigile lo que ocurre. Él está obligado a cuidar su palabra. Yo reto a cualquier persona enferma o a cualquier pecador en esta noche que firme su nombre. A lo que le hace falta, póngalo en el cheque, en el nombre de Jesús. Y envíelo de una directa al cielo. No dude, el cajero está justo allí, porque el depósito fue hecho allá en el Calvario por medio de la sangre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 26. Si Abraham pudo mirar por todos lados, ese raudal es de él. Esa fuente es de él. Esta montaña es de él. Abraham podía mirar por todas partes y ver lo que tenía, porque usted no. Si usted está enfermo, ¿por qué no le da una ojeada por medio de la galería acá y vea si él no fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos curados? Gloria a Dios. Si usted está todo tirado, esa es la excepción, como decimos en la calle, entre paréntesis, en los escombros, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestras paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gloria a Dios. Todas estas bendiciones le pertenecen a usted. Son suyas. Es su propiedad privada. Por eso Cristo murió. Amén. Pero usted ve los síntomas. Oh, si usted no sana, usted dice, pues, está mi brazo. Yo la acepté anoche, pero hoy en la mañana no veo ninguna diferencia. Pues usted sabe, yo tenía un problema de estómago anoche y me fijé que todavía lo tengo hoy en la mañana. Si usted no puede mejorar los síntomas. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 27 al 29. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Jehová Jireh. Párrafo 27. Usted sabe, un hombre en cierta ocasión que tuvo el caso más grande de síntomas que alguna vez haya conocido fue Jonás. Iba camino a Nínive, descarriado,
se fue a Tarsis, salió para allá y se metió en problemas. Cuando usted se descarría, cuidado, los problemas están en camino. Y el mar se encrespó. Este predicador, tratando de ir por el camino errado, tomó el camino más fácil. ¿Cuántos predicadores en esta noche están tratando de tomar el camino más fácil? Procurando colocar la sanidad divina en otro lugar y las alabanzas de Dios. Ángeles, ministradores, el Espíritu Santo, Espíritu y todo, procurando poner todo en algún lugar allá atrás. Es mejor que regrese, hermano. Irá a Nínive. Estará en aguas turbulentas uno de estos días. Ellos tomaron a Jonás y le amarraron las manos atrás y los pies y lo lanzaron directo al mar. Dios tenía un gran pez que se lo tragó. Todos saben que cuando un pez come, alimente su pez dorado. Después de andar rodando buscando su presa, se va hasta el fondo del agua. Descansa sus aletas en el fondo. No sé a cuántas brazadas en lo profundo de la mar debe quedar Nínive de allí. Pero Jonás, en el vientre de la ballena, con sus manos atadas atrás, descarriado, con un mar en tempestad, con el vómito dentro de la ballena, hable de síntomas, él los tenía. Si miraba para este lado, era vientre de ballena. Si miraba para el otro lado, era vientre de ballena. Por donde quiera que miraba, era vientre de ballena. Ahora, usted no está tan mal. Pero, ¿qué dijo Jonás? Él dijo, esas son vanidades ilusorias. No creeré a ninguna de ellas. Él dijo, Señor, una vez más, miraré a tu santo templo. Amén. Él no veía el vientre de ballena. Él estaba buscando el templo. Amén. No mire sus síntomas, mire la promesa. ¿Qué tan enfermo está usted? Mire quién es la gran persona que da la promesa. Dios así lo dijo. Párrafo 28. Y si Jonás, la razón que él pudo basar su fe allí, fue porque cuando Salomón dedicó el templo, él hizo esta oración. Señor, si tu pueblo estuviese en dificultades en algún momento y mirare a este santo lugar y orare, entonces tú irás desde los cielos. Y Jonás, dentro del vientre de la ballena descarriado, el mar tempestuoso, con las manos y pies atados, acostado en vómitos, con algas de mar alrededor de su cuello, fue capaz de mirar al templo donde un hombre llamado Salomón, que más tarde se descarrió, que hizo una oración por la liberación de los hijos. ¿Cuánto más tiene usted que mirar sentado en la casa de Dios en lugares celestiales, en Cristo Jesús, en donde la gente es sanada todo el tiempo y aparta la mirada de sus síntomas? No al templo, que fue hecho de manos, sino por el mismo cielo, donde Cristo se sienta a la diestra de Dios, haciendo intercesión con su propia sangre sobre sus confesiones. ¿Cuánto más debería usted decir? Estas son vanidades ilusorias. No lo creeré. Mire el cielo. Depende de lo que esté mirando. Si usted todavía se está mirando su mano, usted nunca se va a mejorar. Si usted está mirando la promesa de Dios, usted está obligado a mejorar. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión, sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión por nuestras confesiones. Y cualquier bendición redentora por la que Él murió, Él está allí para hacer justicia como sumo sacerdote. Amén. Eso debería hacer gritar a los metodistas, seguro, es religión a la antigua, que ha sido probada por todo tipo de hornos ardientes y se aplacaron, probados con toda clase de aguas y aún están ardiendo. Sí. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Me falta un párrafo. Párrafo 29. Abraham lo poseyó todo. Él fue un heredero de todo eso. Y usted es un heredero de todo eso, siendo simiente de Abraham.
Dios lo llamó a usted por su soberana gracia de la misma manera que él llamó a Abraham. Esta noche usted confesó tener el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es morir a sí mismo para nacer del Espíritu como creyente. Usted, estando muerto en Cristo, toma la simiente de Abraham y es heredero de toda promesa. Amén. No tenga miedo. El amén no le hará daño. Amén quiere decir así sea. Y yo mismo no me estoy diciendo amén, sino más bien lo creo. Correcto. Toda promesa es verdadera para el creyente que tomará a Dios en su palabra y llamará a las cosas como Abraham. La Biblia dice que Abraham llamó las cosas que no eran como las que son. Y él tampoco dudó a Dios por incredulidad. Dice en Romanos 4 que él nunca consideró su propio cuerpo, su cuerpo muerto de 100 años, ni la falta de vida de la matriz de Sara. Y él llamó a las cosas que no eran como las que son, estando completamente convencidos que si él había hecho la promesa, era capaz de guardarla. ¿Qué de usted en esta noche quien se llama a la, de la simiente de Abraham y es heredero de la misma promesa? Si usted tiene la fe de Abraham, tuvo, y si usted es simiente de Abraham, usted tiene la misma fe, o no podría ser de la simiente de Abraham. Amén. Eso es bastante fuerte, como que es duro para algunas de nuestras teologías favoritas. Amén. Dios les bendiga, hermana. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos 30 y 31. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos con el mensaje. Jehová Jireh. Predicado el 13 de junio de 1956, párrafo 30. Pero mi mamá, supongo que ella está aquí en esta noche. Crecimos terriblemente pobres y mi mamá solía decirme, nosotros, ustedes saben, teníamos que cocinar la piel de la carne en una sartén de hacer pan y sacarle la grasa. Ustedes saben, para hacer los panes de maíz. Y cada sábado por la noche nos tocaba un baño en aquella vieja bañera de cedro, como 8 de los brahmanas. Todos aquellos jovencitos en fila, tomábamos un baño todos los sábados por la noche, con la misma agua, solo la calentábamos un poco con la tetera. Cada uno tomaba un baño y una buena dosis de aceite de castor en el invierno. Me enfermaba tanto que esa cosa, que yo aún no podía soportarlo. Yo apretaba la nariz y con náuseas comenzaba a decirle a mamá, no soporto esa cosa, mamá, me enferma. Ella decía, quédate quieto, si no hace que te enfermes, entonces no te hace ningún bien. Es la misma cosa en esta noche, si no hace que te enfermes, no te hará ningún bien. Podría volverte y hacer que te gastro. Que tu gastronomía espiritual funcione bien para recibir la palabra y la promesa de Dios Todopoderoso. Él te la dio. Esa es la manera en que debes venir a Él. Párrafo 31. Abraham creyó a Dios, dijo, Señor, ¿cómo sabré y cómo serán estas cosas? Dijo, tal Abraham, quiero mostrarte. Dijo, primero, él dijo, mira el polvo. Él dijo, tu simiente será como el polvo de la tierra. ¿Puedes contarlo? No. Él dijo, mira a los cielos, otro lugar, dijo. Tu simiente será como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Vean, desde el polvo hasta las estrellas, hablando de la resurrección. ¿Lo ven? La mente espiritual tiene que captar eso rápidamente, del polvo a las estrellas. Y el jefe de todas las estrellas es la estrella de la mañana, la más brillante, la más bella entre 10,000, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el Redentor, el pariente Redentor. ¡Cuán amoroso es él! Dijo, ven, Abraham, yo te mostraré y haré esto. Dijo, él fue y buscó una novilla, una cabra, un carnero, tórtola y una paloma. Y él cortó la novilla, la cabra y el carnero aparte. Pero él nunca separó a las palomas y a la paloma y al palomino. Los ofreció a los dos juntos. Tendremos que entrar en eso en algún momento. Permítanme mostrarles algo aquí.
Yo soy un tipólogo. Me encantan los tipos y las sombras. Fíjense, él tuvo 5 especies diferentes. J-E-S-U-S. De eso es lo que estaba hablando. El sacrificio por venir. Tres de esas fueron cortadas en pedazos. J-E-S. Y las otras, entre paréntesis, U-S. No estaban separadas de Jehová. Salvando. Nos, entre paréntesis, U-S. Nosotros en inglés. Nosotros, inesperable, y la gloria y la iglesia entera del Dios viviente, sin importar las barreras denominacionales, no está separada. Ellos son un solo corazón. No me importa lo que sean. No estaban separadas. J-E-S-U-S, la elección de Jehová, salvación. Nos salva. ¿Lo captan? Él eligió de él antes de mostrarse por medio de Isaac, la venida de aquel que es grande, Cristo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermano. Continúa la lectura. Hermana Carmen, párrafo 32 al 35. Ya, Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de Jehová Jireh. Párrafo 32. Fíjese, entonces, ahora aquí, ustedes maestros americanos, mis hermanos, no quiero enfatizar esto aquí ahora. Yo solo quiero que escuche atentamente para demostrarles que no es por obras, es por gracia, por elección, por el conocimiento anticipado. Es Dios que obra salvación. Usted no tiene nada que ver con ello. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Fíjese, Abraham sube acá, de este lado de la colina. Ahora, ¿has visto los pájaros partir de? Dice, mientras él los apilaba juntos, dice, dijo, ¿has visto a los pájaros salir volando y el sol declinando? Y la Biblia dice, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Ahora, tú no tienes nada que ver con eso, Abraham. Yo solo te voy a silenciar para demostrarte que no es lo que tú puedes o lo que quieres hacer. Soy yo obrando. Yo obro la salvación. Lo salvó a él cuando comenzó. Le dijo que vendría en edad avanzada. Él salvó su simiente después de él. Dios lo hizo por su soberana gracia. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Eso es lo que ocurre con la iglesia. Usted tiene miedo. No tenga miedo. Si Dios está con usted, ¿quién puede estar en contra suya? Deje de tener miedo. Tome su palabra. Deje que el Espíritu Santo en usted cobre vida. Es tan débil. Deje que se despierte y se dé cuenta de la mera hora y el tiempo que está viviendo. Fije su mirada en él, dice. Párrafo 33. Abraham, él hizo que Abraham cayera en un sueño profundo para demostrarle, tú estás fuera del cuadro, y tan pronto él hizo eso, puso a dormir a Abraham. Allí vino una gran oscuridad, la cual significa muerte. Todo mortal tiene que llegar a ese lugar. Después de la muerte, hubo humo de un horno, el infierno, donde todo pecador merece ir. ¿Qué está él describiendo aquí adentro? El Calvario. Jesús, y luego él demostró, y más allá se fue una pequeña luz. Dios es luz. Y aquella lucecita iba entre cada uno de aquellos trozos del sacrificio, haciendo su pacto. Era una costumbre oriental, dice. Ahora, hoy en día, cuando usted hace un pacto, vamos uno al otro y yo digo, hermano, ¿haría usted tal y tal cosa? Sí, hermano Brandon, yo lo haré. Luego estrechamos las manos. Esa es la manera de hacer un pacto. Allá en el Japón, la manera como ellos hacen un pacto, va y habla al respecto el uno con el otro y luego busca una pequeña cubeta llena de sal. Se levantan y se lanzan la sal encima. Eso es un pacto. Hacen un pacto de sal. Párrafo 34.
En los días de Abraham, allá en el oriente, la manera que hacían un convenio era esta. Agarraban a una bestia y la mataban. La partían en dos, así como usted vio que lo hizo Abraham con el pacto de Dios. Y partían el pacto en dos. Luego escribían sus propios acuerdos tomando eso y lo rompían. Y se lo intercambiaban el uno al otro. Y tomaban un juramento sobre aquel cuerpo muerto. Si quebrantaban ese pacto, quedaban tan muertos como aquella bestia. ¡Qué juramento! Y la única manera de cumplir este pacto era que los dos hombres trajeran los dos trozos de papel y aquellas partes tenían que encajar igualmente y eso confirmaba el pacto. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios? Él estaba mostrando a Abraham cómo era que él iba a ser padre de las naciones y por medio de Isaac vendía a Cristo. Y en el Calvario, Jehová Dios, el Padre tomando consigo a su propio Hijo al Calvario y cargó sobre los pecados y las enfermedades del mundo y allí lo desgarró y llegó el cuerpo a la gloria y lo envió de vuelta al Espíritu Santo para la iglesia y cuando venga la resurrección, el mismo Espíritu que estaba en él, Jesucristo, haciendo las cosas que él estaba haciendo cuando él estaba en la tierra, tiene que estar en la iglesia, el pacto de la iglesia, porque cuando venga, las dos señales juntas, las mismas maravillas que Jesús hizo, se tendrá que comparar con Cristo para hacer la novia. Amén. Párrafo 35. Hay un pacto de Dios. La vida que estaba en Jesús fue desgarrada de él y fue enviada a la iglesia. Y la vida que estaba en Cristo, entonces... La vida que estaba en Cristo, estando en usted. Luego Jesús, sus palabras, el cual resucitó de entre los muertos, está vivo entre nosotros en esta noche, haciendo las mismas obras que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén, dice hermano Branham. Me alegra saber que Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, podéis pedir lo que sea y os será hecho. Correcto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que viva, crea en mí, nunca morirá. Él dijo, esa es su promesa eterna para la iglesia. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Obras mayores que estas, vosotros haréis, porque voy a donde mi Padre. ¡Qué promesa maravillosa! ¡Aleluya! Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa, hermana Erika, párrafo 36 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de Jehová Jireh, párrafo 36. Dios sacó a Abraham cuando tenía 99. Abraham estaba envejeciendo. El flujo de la vida estaba muerto en él. Cualquier hombre, mujer, sabe de lo que estoy hablando. Sara, una mujer anciana, y Abraham, un anciano, él había confiado y esperado el cumplimiento de esta promesa. Luego, ¿qué pasó? Dios lo sacó y se le apareció con otro nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, capítulo 17 de Génesis. Y él se le apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. En el hebreo es el Shaddai, que significa realmente el pecho de una mujer. Dijo, Abraham, me estoy apareciendo ante ti como el que amamanta. Yo soy la madre, tú estás viejo, toda tu fuerza se ha ido, mas yo soy el Dios que te sustenta. En otras palabras, tu fuerza se ha ido, mas yo soy el que te vuelve a amamantar, devolviéndote la fuerza. El Dios Todopoderoso. Si él fue eso para Abraham, él tiene que serlo para la simiente de Abraham. Porque esa es la misma promesa, no importa cuán enfermo esté o cuán lejos se haya ido, agárrese de las promesas eternas de Dios y vuelva a ser su sustento, su sustentado una vez más. Cuán lejos esté en el pecado o qué tan terrible sea. Tal vez usted sea una prostituta de la calle, pero esa misma promesa es para usted, si usted se atreve a agarrarse de Dios. Párrafo 37. Ahora, recuerden, él nunca dijo yo soy un pecho,
sustentado dos pechos, el Nuevo y Antiguo Testamento. Herido por nuestros rebeliones y por sus llagas fuimos curados. Si un bebé está enfermo, inquieto y su salud casi acabada, la madre lo agarra, le pone su pecho y le da unas palmaditas y comienza a cantarle. El bebé está absorbiendo el sustento de la madre y eso le satisface todo el tiempo que está lactando. No está mirando los síntomas. Eso les basta mientras está en los brazos de la madre sustentándolo con el pecho de la madre. Y todo simiente de Abraham, no importa cuál sea el problema, si es de salvación, sujétese, si es de sanidad, agárrese y acuéstese allí en el pecho de Dios y susténtese hasta que tenga fuerza y esté satisfecho mientras Dios derrama su vida dentro de usted por su divina promesa por medio de su pecho sustentadores a sus hijos creyentes. Oh, cuánto deberíamos de amarle. Tendremos que continuar mañana en la noche. Se está haciendo tarde para terminar esto. Mañana en la noche lo retomaremos. Párrafo 38. ¿Qué significa él para ustedes en esta noche? ¿Qué es todo esto que viene? ¿Qué significa después de todos estos años? Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros. Entre paréntesis, prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y haríamos las mismas cosas que él hace. He aquí su palabra hecha manifiesta. Ustedes le han recibido. Hay una evidencia que él está aquí esta noche. Visible, moviéndose, obrando, haciendo señales, milagros y maravillas aquí mismo en la plataforma. A medida que usted se para y lo observa. Y la Biblia respaldándola. ¿No le ama usted a él? Qué alivio maravilloso es para el pobre, cansado, pecador y para una persona asediada, para el que está atribulado con las cosas del mundo y darse cuenta que Dios está cerca. Párrafo 39. Acá hace algún tiempo yo estaba en las montañas observando a una madre águila llevando a sus polluelos allá abajo en la pastura. Yo estaba arreando al ganado, así que tomé mis binoculares y observaba a esta madre águila. Voló hasta abajo llevando a sus pequeñitos. Ella los dejó allá afuera en la grama y los pequeñitos comenzaron a brincar y jalar la grama, teniendo un avivamiento pentecostal. Salían del viejo vómito, entre paréntesis, discúlpenme, de aquel viejo apestoso nido de águila. Tal vez fue de allí de donde usted viene, de alguna cantina, un antro. La pestilencia del mundo, una vez que entra en el tapete de la salvación, ve cuán ligero puede caminar y qué tan bien se siente. Aquellos aguiluchos solo estaban despreocupados como lo podían estar. Esa es la manera de un verdadero cristiano. Nada lo puede dañar. Él sabe que Dios lo tiene anclado en el cielo. Eso es todo. Jesús lo amó, lo llamó y le dio el Espíritu Santo. Él es libre. Párrafo 40. La otra noche desperté con un sermón en mi corazón. No podía resistirlo y solo tenía uno a quien predicar. Esa era para mi esposa. Le prediqué hasta que se fue a dormir, tocante al descanso cristiano. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No se esfuercen y preocupen más. Me pregunté a aquellos aguiluchos, ¿qué los hacía estar tan libres? Aquella madre mayor tan pronto los soltó, ella se fue directo atrás a la montaña más alta que pudo encontrar. Ella se sentó allí, giré mis binoculares, ella se levantó sacudiendo aquellas grandes alas y mirando por todas partes. Levantó su cabeza, yo me preguntaba qué estaba haciendo. Luego llegué a estudiar acerca del águila. Ella vigilaba coyote o alguna otra cosa que molestara a aquellos aguiluchos. Ella podía alfotear una tormenta, no importa de dónde viniera, cualquier problema donde fuera. Ella estaba en lo alto. Ella tiene un ojo que puede penetrar a muchas millas de distancia. Ella vigilaba a los pequeñitos. Dije, con razón, ellos estaban tan despreocupados. Dije, así es con todo hombre que ha sido sacado del mundo y ha puesto esta alfombra de despreocupación, amoroso, no importa cómo sean las pruebas, yendo por todas partes
despreocupados. Y nuestra gran madre, el de pechos nutrientes, ha descendido a las murallas de la gloria, sentada a la diestra de Dios. Como Howard Hadley solía cantar, sus ojos están sobre el gorrión. Yo sé que él cuida de mí. Eso es correcto. No importa lo que venga, Dios sabe todo respecto a eso. Él está en la gloria en esta noche, cuidando a su iglesia. Usted puede estar tranquilo. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, hemos concluido. Hoy día tenemos prédica. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias por este compañerismo tan precioso. Vamos a darle gracias por este precioso día que nos ha dado. Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, una vez más, por este gran privilegio, Padre, que tú nos estás dando, Señor, el alimento espiritual para vuestras almas. Ya mucho hemos servido al mundo, Padre, pero desde cuando tú nos trajiste en la escena, hemos podido conocerte de más cerca, Señor. ¿Quién eres tú? Oh, Padre amado, Jehová Jireh, Jehová Rafa, tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Oh, Padre, tú eres todo, Señor. En esta tarde te decimos los hermanos y hermanas que han estado en la cena y niños, Señor. Muchísimas gracias por este gran privilegio, Señor, de alimentar vuestras almas, Señor, y tener este compañerismo. Eso es lo que tú necesitas, Señor. Tú nos buscaste, tú nos encontraste, Señor. Permite acercarnos con mucha reverencia, con mucho respeto, porque es tu palabra, Señor, dador de todo dádiva, dador de vida eterna, Padre amado. Más adelante tenemos un mensaje glorioso, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Permite que las unciones se junten, Señor, para que de un solo golpe derrotarle más al diablo, Señor. Ya está derrotado, porque tu palabra ha sido, así lo dice, Señor. 6,000 años ha gobernado, Señor. Tus 4 reinos han estado gobernando, pero viene un quinto reino, el reino inconmovible, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Guíanos, Señor. Y el día de mañana, si hay otra oportunidad, estaremos nuevamente, Señor, con mucho gozo, con mucha alegría, sabiendo de que es tu palabra gloriosa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga, pero, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Shalom. 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 ¿Qué pueden ver? Mi cámara no funciona. Toca trompeta en Sion, traga la alma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, traga la alma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube que sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido. Con voz de arcángel.
destruir a Israel. El dragón después del segundo rey mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. En contra de la novia, si la tierra delante de él.